Contribuir para satisfacer parte de la demanda alimentaria del pueblo es la esencia de la agricultura urbana y suburbana en Granma. Para alcanzar el propósito queda mucho por hacer, pero se dan pasos sólidos en el camino a la sostenibilidad de ese movimiento agrícola. Hoy, este territorio oriental tiene más de 620 hectáreas dedicadas a la producción de hortalizas y condimentos frescos, y cada vez son más crecientes los patios y parcelas individuales, donde se manejan técnicas agroecológicas para enfrentar plagas, se producen semillas de calidad y se logra abono orgánico que permite productos más sanos. Más de 55.000 patios de las diferentes modalidades de producción, ya sea de producción de hortalizas, de porcino, de ganado menor, de aves, de cunicultura. El 33 aniversario del programa se festejó en Granma con trabajos voluntarios y el acto provincial tuvo lugar en el complejo El Tocororo, un espacio en el que la empresa mecánica Bayamo emplaza casas semirústicas, creciendo así también el cultivo protegido y semiprotegido. Tenemos 15 unidades de semiprotegido en toda la provincia que están produciendo intensivamente la producción de hortalizas y condimentos frescos. Ahora estamos insertados en el movimiento de casas de cultivo semirústicas, donde tenemos un plan ahora en estos momentos de 38 casas. Después de 3 décadas de existencia, este movimiento agrícola sigue siendo prioridad. Su impacto radica en que los productos se comercializan directo al pueblo, se hace mayor aporte a una dieta sana y se incursiona ya en la producción animal para autoabastecer a la familia y apoyar el programa alimentario en la comunidad. En Gran Macatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.